decir así, lo dije en el corte, no sé si llegué a decirlo al aire. Para mí, alrededor tuyo, son todos vagos en After. Oh. Oh. Se tenía que decir y se dijo. No hay uno que valga la pena. Y discúlpenme, no, pero Lisa, es la realidad. Agradezcan. Y yo me pregunto, ¿por qué todo el peso siempre lo tiene el señor Luis Ventura? También me dirán, es el presidente. Y porque como todo el día, ¿qué querés? Es el presidente, pero de alguna manera digo, la gente que está alrededor tuyo, ¿no? ¿Qué hace? Digo, ¿no te trabaja puede, todo el día? ¿No te puede acompañar? Digo, ¿no podés delegar en ellos algunas cuestiones que te ayude para estar más liviano? ¿Vos decís un Ambrosino? Esa manga de... ¡No! ¡Ojo que son compañeros míos de comisión! Son periodistas. Sos una irrespetuosa. No, muy bien. ¿Qué haces vos en Aptra, Daniel Ambrosino, por ejemplo? Primero porque lo estás chuceando al presidente de Aptra. Tiene razón. Porque lo estás chuceando. Sí, lo estás chuceando. Digo que no puede con todo. Segundo, por decirnos, por decirnos a todos nosotros vagos, sos una irrespetuosa. Porque nosotros cumplimos con nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Nuestro trabajo es ir a votar en la entrega de los premios. Pero si ir a votar, ir a votar y recibir todas las renuncias de aquellos que se olvidan, mucha gente que no repasa, no le pasa el plumero a las estatuillas que tiene en sus vitrinas y llora todo el tiempo porque no le gusta el rubro, porque este es menos que yo, porque el programa que este me está ganando, ¿por qué lo pusiste? Yo me quedé afuera. No discrimines al gato. En cámara putean y después te llaman para pedir disculpas. Podrido de esa gente. Estoy podrido. Claro que lo voy a dar. Y voy a decir, ¿te acordás que te llamaste, dijiste esto? Te llamás y el otro. Y vos hablás bien de tu amigo o de tu amiga. Y después me llamás a mí por líneas cerradas. Decís que son una cagada de persona. Voy a empezar a dar nombre, muchachos. Mañana traigo la lista. Perdón, quiero terminar una cosita. Cuando Dani Ambrosino dice, nosotros vamos a votar, ya que van a votar, cuando leen las ternas, digo, ¿no ven y dicen, che, acá? Che, perdón, cortale el audio a Corita. No, no puedo. ¡Basta! ¡Te mando Ambrosino! ¡Bancate la voz ahora! Eso habla de la ignorancia de una periodista que no sabe cómo es la operativa de la votación.